Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, mitad de semana, 15 de marzo del año 2017, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Yo agradezco mucho que estén con nosotros en esta noche y los invito a que se queden con nosotros en el resto de la programación de Imagen y Política que le tenemos preparado para este día. Además, le recuerdo que al terminar este espacio informativo estaremos en Rumbo a la Cima con Carola Espinosa, hoy con invitados especiales. No se lo puede perder a partir de las 8:30 de la noche y, por supuesto, el resto de la programación de Imagen Política en la que tenemos preparado a lo largo de esta semana que está por concluir. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese que, de acuerdo a las encuestas que se realizan a nivel nacional, esto en la elección del Estado de México, Juan Cepeda encabeza la lista de preferencias electorales representando al Partido de la Revolución Democrática, esto en la candidatura a la gubernatura del Estado de México. Mientras tanto, de acuerdo a los otros datos que hay también en relación a este sondeo que se realiza, Juan Cepeda estaría con un 18.7% de preferencias electorales, en tanto que Javier Salinas estaría con apenas el 12.5%, y finalmente Eduardo Neri estaría con apenas 11.5%, mientras que, bueno, quien lleva liderando esas preferencias, pues es precisamente Juan Cepeda, el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México. Así están las cuestiones electorales precisamente en ese punto de la geografía mexicana donde habrá elecciones el próximo 4 de junio. Así es de que, bueno, un panorama de un sondeo nos puede dar cuál es la tendencia de los ciudadanos a votar por determinado partido o bien candidato, tomando en cuenta pues la trayectoria, el trabajo político que ha realizado y sin contar además con el apoyo de quiénes son sus asociaciones o organizaciones. Y por cierto, mañana jueves se definirá quién será el candidato o candidata del partido Acción Nacional en la alianza PAN-PRD que competirá con el resto de los abanderados el próximo 4 de junio. Estamos a horas de que ese partido político a través del Consejo Nacional emita finalmente, tomando en cuenta pues muchas de las consideraciones que ellos pusieron en su haber en parte de la planilla, en parte de esta lista que tiene que ver con las preferencias también ciudadanas, con encuestas que se realizaron y también tiene que ver con algunas entrevistas que el Consejo Nacional realizó a cada uno y la aceptación al interior del partido, lo mismo la aceptación hacia el exterior y además el trabajo y la trayectoria, el currículum y demás. Y bueno, en base a ese sería la determinación de esta alianza PAN-PRD. Así es que estaremos pendientes a ver qué pasa. Ojalá que bueno, pues sea la mejor decisión que tomen en este partido político. Y bien, por otro lado, fíjese que los jóvenes de la Junta Municipal de Reclutamiento siguen acudiendo a ese sitio para hacer los trámites de sus cartillas. Al respecto, Luis Enrique Carmona Vela, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, da a conocer cómo van en este grupo de jóvenes correspondientes a este año 2017. Vamos con él. Bueno, por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, este año iniciamos a inscribir a las personas al Servicio Militar Nacional a partir del día 30 de enero de 2017. Hasta el día de hoy, que es 14 de marzo, prácticamente mes y medio de registros, ya llevamos a 300 jóvenes inscritos. ¿Qué periodo van a comprender en este caso el recibir los documentos? Bueno, la documentación iniciamos el 30 de enero, como te comento, y la fecha límite para inscribir, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, es el viernes 13 de octubre del 2017. O sea, las personas varones, para inscribirse al Servicio Militar Nacional, todavía tienen mucho tiempo por delante, todavía tienen 8 meses por delante para inscribirse. Yo los invito a que vengan a inscribirse lo más pronto posible, no lo dejen hasta lo último. Y es un día nada más, es un momento, una hora es los que están aquí con nosotros entregando su documentación,
firmando su registro y poniendo su huella digital. Eso es todo. Les lleva una hora en todo el año. Los requisitos, nuevamente, si nos mencionas para que los que nos están viendo, bueno, se estén apegando a traer los documentos aquí a esta oficina. Así es. De acuerdo a la ley de la materia, lo que deben de traer ellos es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, una CUR, algún documento que acredite su nivel máximo de estudios alcanzado a la fecha y 5 fotografías tamaño cartilla. Eso es todo lo que tienen que traer ellos para inscribirse al Servicio Militar Nacional. Gracias. Están a tiempo aún los jóvenes conscritos que no han acudido y que tendrán hasta el próximo mes de octubre para acudir y, con toda la documentación, donde, por cierto, bueno, nos expresaba un grupo de jóvenes la queja respecto a un documento que se les está pidiendo. Esto no pasaba hace unos años. Ellos tienen que desembolsar 300 pesos que les va a dar la oportunidad de tener un documento, dicen ellos, para que se pueda acreditar su registro en esta junta de reclutamiento. Y bueno, pues tratamos de preguntar, nos dicen que esto es obligatorio, pero no está fundamentado. La gente de la sexta compañía de infantería no encuadrada en lo que es en Coatzacoalcos nos dice que este documento no es obligatorio y no tiene ningún costo, no debe tener ningún costo, ningún trámite que se realiza, pero estaremos preguntando también a la autoridad municipal a ver si efectivamente este cobro que se hace a los jóvenes conscritos pues es válido o no, porque tampoco se vale que se esté lucrando, se esté sacando dinero a los padres o las madres de familia cuando este documento no es necesario. Si la gente del sector de la Secretaría, perdón, del Ejército Mexicano no hace ningún cobro, pues bueno, porque cualquier particular, cualquier funcionario lo va a hacer. Entonces yo creo que no es válido, porque hay jóvenes que pues son hijos de familia aún y el dinero pues definitivamente no alcanza. Está la inconformidad de estos padres de familia y con mucho gusto la vamos a canalizar. Gracias a las personas que nos han hecho esta denuncia el día de hoy y con la autoridad correspondiente, en este caso con el presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, le vamos a preguntar en relación a este cobro. Por cierto, bueno, como parte de nuestro monitoreo que realizan las autoridades municipales, está esta, precisamente la denuncia que le haremos al alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol. Y por otro lado, Petróleos Mexicanos ha informado esta noche en su cuenta de Twitter que desafortunadamente se ha registrado una explosión en la refinería de Salamanca. Esto ha ocurrido en esta tarde. Estos hechos habrían tenido lugar en la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex. En ese sentido, se habla de 8 personas lesionadas, 3 que corresponden a Petróleos Mexicanos y 5 a compañías externas, de tal manera que estamos hablando de 8 personas lesionadas. Algunas de consideraciones el reporte que da Pemex en su cuenta de Twitter. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con más noticias.
amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. Buena vibra. Estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. Buena vibra. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus.
Gracias, qué bueno que sí con nosotros. Fíjense que estamos aquí recibiendo la información, la notificación. Cuando se quiere, se puede. Y cuando se quiere hacer realmente un trabajo de transparencia, como había sido el compromiso del gobernador Miguel Ángel Yunel Linares, bueno, se puede, sobre todo cuando hay presiones de los medios de comunicación y cuando hay señalamientos de las partes afectadas con evidencias claras que las licitaciones públicas que se estaban otorgando en Veracruz estaban siendo amañadas, estaban otorgándose de manera directa y no a través de una licitación pública internacional. Le digo esto porque en menos de 48 horas se han lanzado convocatorias por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz en el área de limpieza, en la subrogación de alimentos, perdón, y lo que concierne al tema de hemodiálisis. En este último punto se dio la adjudicación de manera directa por la compañía Esterinova, tendrá el manejo de la hemodiálisis en los hospitales de la Secretaría de Salud, y que en este punto, en este último punto, la licitación no se dio, sino la adjudicación fue directa de esta empresa de Puebla, que pues quizá tenía algún compromiso con el gobierno de Veracruz o con el mandatario estatal, y se hizo de manera directa. No se ha lanzado nuevamente la convocatoria o la licitación pública para que otras empresas interesadas pues puedan prestar este tipo de servicios, pero sí en el resto de otras acciones que tienen que ver con limpieza, con el área de mantenimiento y con el área de alimentos. Bueno, esas son las licitaciones lanzadas hasta el momento, y esto pues habla muy bien de que tras las presiones que se dieron, por lo menos se empezaron a tomar algunas acciones que tienen que ver con la exigencia de transparencia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Así es que ojalá también cuando se pueda también hacer un nuevo organigrama, un nuevo proyecto que permita no tener el capricho de hacer la reestructuración de la deuda, sino presentar otras alternativas que permita que no se deje pensar o a la imaginación de nosotros los veracruzanos el hecho de que un capricho de hacer la reestructuración pues tiene más allá de fondo que precisamente buscar salir adelante con el tema de los pagos con en los ayuntamientos o en el pago con trabajadores del estado de Veracruz o en fin en adquisición de diferentes bienes y servicios por parte del estado, que más bien esta acción se ve como un capricho, porque en las últimas horas se da a conocer que habrán de recibir los diputados una disminución en lo que se refiere a su salario. Esto sí sería gravísimo que en caso que se presente, y por otro lado las amenazas que ya se han dado en torno a los diputados que no votaron a favor de esa pretendida intención de la reestructuración de la deuda, que bueno, viéndola ya y analizándola con los diferentes puntos de vista de las fracciones parlamentarias y en sí conociendo el proyecto, pues nos llevaría a pensar que los partidos, y en este caso que los diputados locales que asumieron una actitud de no aprobar la reestructuración, pues se hicieron bien para no caer en una nueva deuda o en un sobreendeudamiento de parte del Estado, que esto pues llevaría ahora sí a un colapso financiero a la entidad veracruzana. Pero bueno, hay diferentes puntos de vista, nosotros la respetamos, pero estamos enfocándonos a separar un poco la cuestión partidista, la cuestión tal vez de simpatías con algún personaje, tanto del ámbito de la diputación local como del propio gobierno, pues para que nos permita tener una dimensión de lo que significa esta reestructuración de la deuda. Pero bueno, hay quienes no lo han hecho así y que siguen enfrascados en una serie de descalificaciones que no que permite ver que más bien lo que están interesados es posicionar a sus partidos políticos rumbo a lo que serán las elecciones del 4 de junio, y eso es lo que realmente no se vale. No se vale que se esté anteponiendo la cuestión partidista, los intereses personalísimos de un mandatario y de los diputados para posicionar a su partido y que tenga esos fines precisamente. Así es que ojalá que la transparencia sea parte fundamental para que esto se pueda aprobar. Y yo agradezco mucho que nos estén viendo en estos momentos a nuestros amigos que nos conectan a través de las redes sociales en vivo, también a quienes después de la emisión de las noticias, bueno, también tienen el gusto de conocer la información que aquí se maneja. Gracias a Felipe García Hernández y Dalia Gómez García, Gloria Santos Navarro, gracias Isel Azamar, Ada Aguirre, Marco
Marco Antonio Ruiz López y Secundino Reynaga. Por aquí nos comenta, ¿será posible, dice Gloria Santos Navarro, la presidenta honoraria de la Fundación Casa Amor, para niños con cáncer, será posible que no fue licitado el medicamento por la premura? Recordemos el tema, que es una urgencia de vida, efectivamente, como es el hecho de suministrar medicamentos a los niños con cáncer, eso es gravísimo, hay una omisión, hubo en su momento una omisión de parte de la anterior autoridad, pero pues sigue presentándose lamentablemente en actualidad. Saludos y lástima, esperemos que no afecte más este tema. Efectivamente, es lo que queremos, que no siga afectando este tema a los pacientes, a los pacientes que ponen en riesgo su vida, y es el caso de los niños con cáncer, y que realmente se siga suministrando, se siga apoyando con medicamentos que tienen que ver con su tratamiento. Esa es la exigencia de las asociaciones, en este caso como Casa Amor, de los propios padres de familia, y bueno, ya ni se diga de los pequeños que están pues en una situación bastante difícil, como es el hecho de no tener sus medicamentos para seguir su tratamiento. Esto es importante y prioritario y elemental para que ellos puedan seguir en este mundo. Y bien, por otro lado, el licenciado Carlos López, encargado del programa 65 y más, da a conocer que a partir de abril se iniciará última fase, al menos de este año, en lo que concierne al pago de los abuelitos. Esto con motivo de las próximas elecciones para elegir a presidentes municipales. Vamos con él. A las personas de la tercera edad, ¿cuándo ha concluido este pago? Sí, claro, concluyó la entrega de apoyos del primer trimestre el 2 de marzo. Ahorita vamos a iniciar el 29, vamos a iniciar el otro operativo, que ya es el segundo del año, que es marzo-abril. Va a ser 24 días de operativo. Ya en estos días estaremos dando las fechas exactas de los cuales, en qué municipios vamos a entregar apoyos exactamente, hora y fecha, ¿no? ¿Cuántos municipios comprende, Carlos? Son la zona 12, pues, se comprende de 13 municipios que me corresponde. Toda la zona sur prácticamente, Agua Dulce, hasta Jalquipan y Uxpanapa, ¿no? Son esa área que comprende. ¿Cuántos abuelitos aproximadamente lo que recibirán su pago? Son 53,000 adultos mayores los que reciben el apoyo, tanto bancarizados y mesa de atención, que es el apoyo en efectivo. Entre esos dos ya juntan los 53,000 adultos mayores que por parte del gobierno federal reciben su pensión. ¿Se ha fijado ya la fecha para blindar ese programa? Aún no tenemos fecha, no nos han notificado. Pues en cuanto... pues prácticamente estaríamos en la recta de que se haga a finales de abril, porque se entraría a lo que son las campañas políticas, en donde no se debe involucrar ninguna acción de gobierno, tanto del Estado como de los municipios, en lo que se refiere a las elecciones. Inician campaña los candidatos, se separa esa cuestión y viene posteriormente el blindaje para la elección del 4 de junio. Entonces, están ya preparando las fechas y acordando pues algunas acciones para que se tenga realmente un blindaje. Lo que no se suspende son los apoyos en el área de alimentación, y esto es que por una parte actividades que realiza el DIF municipal en apoyo a los sectores más vulnerables. Y por otro lado, pues mañana jueves habrá una modificación de acuerdo a lo que señala la Comisión Reguladora de Energía en el precio de las gasolinas. La gasolina Magna tendrá pues un aumento de 2 centavos, en el caso de la Premium tendrá una disminución de costo de 3 centavos, mientras tanto el diésel se mantendrá con su precio igual, al menos hasta el día de mañana jueves, y les damos a conocer los precios que regirán a partir de este jueves en el precio de las gasolinas. La gasolina Magna tendrá un costo de 16 pesos con 50 centavos, en tanto la Premium, que tendrá un ajuste de 3 centavos, pasará a tener un costo de 18 pesos con 50 centavos. Esto es decir, un incremento de 3 centavos que, bueno, pues ya estarían afectando a
los consumidores, sobre todo por el litro, y nos seguían insistiendo que algunas gasolineras de esta región no están dando el litro completo, y eso hace que, además de caro, se tenga que reducir pues mucho del producto que ellos compran, porque el litro no se está dando completo. Ojalá que las autoridades de Profeco en el estado de Veracruz pues se les ilumine la cabeza, puedan venir a hacer a Coatzacoalcos operativo sorpresa para clausurar aquellas bombas o expendios de gasolina que no estén dando el litro completo. No se puede estar afectando el bolsillo de los consumidores, de los automovilistas que compran el producto y que además se ven en que no le dan el litro completo. No vamos a decir nombres de gasolineras porque pues tampoco tenemos ahí como que fehacientemente los datos. Los automovilistas nos dicen, es que de repente yo cargo en esta gasolinera, pero resulta que lo que cargaba yo pues hace algunos días, finalmente no me rinde lo que me rendía. Entonces estamos comprando la misma cantidad, pero no estamos recibiendo el mismo la cantidad de producto. Entonces, bueno, esto dejémoslo en mano de la Profeco y que sean ellos los que actúen, y ojalá sea pronto, nos dicen los conductores, nos dicen los ciudadanos que están pues comprando el producto diariamente. En el caso del diésel, el precio se mantendrá a 17 pesos con 55 centavos, esto al menos hasta el día de mañana. Aplicará en 83 regiones de la República Mexicana, y por supuesto, bueno, si usted tiene alguna queja que hacer, diríjala directamente a la Profeco Veracruz, donde tienen que atenderlo. Ahí se envía a los inspectores para que estos vengan directamente desde la Ciudad de México a los expendios de gasolina y hagan sus operativos pues de manera sorpresiva, para tratar de acabar con esos hambreadores que son algunos dueños de gasolineras que alteran las bombas de gasolina. Pero esperemos que esto se acabe cuando entre la competencia. Ahí se va a evitar que sigan lucrando y que se siga afectando a los ciudadanos. Y bien, vamos a más noticias locales en el tema de las mujeres. Se sigue dando la violencia de género. Esto lo reconoce la titular Ernesto Veracruzano de la Mujer en Coatzacoalcos, Minerva Montoya Rojas. Vamos con ella. Sí, bueno, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer se realizaron diferentes actividades. Y una de estas actividades que estuvieron fue pues un evento muy importante, que fue la conformación del grupo interdisciplinario e interinstitucional para dar seguimiento y para evaluar también todas las acciones que se hagan o que se van a realizar en función de lo que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. Creo que eso es algo muy muy importante, porque desde que se decretó la alerta pues no se le había dado el seguimiento que tiene que darse a todas estas actividades. Ya conformado el grupo, se van a dar aquí en lo que sigue las reuniones periódicas con este grupo interdisciplinario, para precisamente ver primero que nada con qué acciones se va a comprometer cada dependencia, todo lo que es el ayuntamiento, lo que son pues el instituto municipal, las asociaciones civiles también que participan, la fiscalía, los jueces, seguridad pública, educación, salud, desarrollo social, que son todos los que componemos el grupo interdisciplinario. Entonces cada sesión que se haga, pues se arman compromisos y se le da seguimiento a esos compromisos. ¿A partir de cuándo se estarían haciendo esas acciones? La próxima semana, primero Dios, estaremos reuniéndonos para acordar las primeras acciones a seguir, que ya se están realizando algunas. El hecho, incluso, si mal no recuerdo, en el mes de diciembre se inició por parte del ayuntamiento lo que era mujer segura en el transporte, ¿sí? Entonces esa es parte también de lo que se está pidiendo que se haga dentro de lo que es la alerta, ¿no? Es una de las acciones. La seguridad en el transporte ya se comenzó a hacer, hay que darle seguimiento a todo lo que se lleva ya hecho en ese sentido, y posteriormente pues también haremos otro tipo de acciones, ¿no? Entonces eso es muy importante. También vamos a estar dando capacitación, vamos a estar dando talleres,
tanto para las mujeres también como y para también la asociación, la sociedad civil, ¿no? Que se interese en este tipo de temas, porque finalmente todo lo que es la prevención no solamente compete a las autoridades, sino que también compete a toda la sociedad civil, ¿no? O sea, todos nos tenemos que involucrar. ¿Es alta la incidencia de violencia de género? Pues sí, es alta. Mira, mientras sigan ocurriendo situaciones de violencia en la mujer, así haya una o dos, siempre es importante, ¿no? O sea hay que tomar acciones, ¿no? Entonces, el hecho de que sigan ocurriendo feminicidios, pues no debiera ser, ¿no? Sin embargo, están ocurriendo. Gracias. Pues ahí está el tema de la violencia de género que se sigue presentando en la mujer, al menos aquí en el municipio y en el estado de Veracruz, por nada, bueno, son esta cifra tan alta de feminicidios que se presentan en el estado de Veracruz y las autoridades estatales siguen sin declarar la alerta de género en Veracruz por los homicidios que se generan y que pues siguen también sin resolverse. Y antes de irnos a la pausa, les diremos que estamos recibiendo, tratando de buscar la información en torno a si hay ya luz en torno al tema del nombramiento, designación de los candidatos a la alcaldía de la Alianza PAN-PRD. Nos confirma el Comité Municipal del PAN que hasta el momento no hay nada para nadie. No hay aún el nombre del abanderado que va a representar las siglas del Partido Acción Nacional y la fórmula con PRD, y se espera que sea mañana. Pero hasta el momento, bueno, estamos en la emisión de las noticias, nos confirman que no hay dato de quién será el abanderado o abanderada a la alcaldía por la Alianza PAN-PRD del municipio de Coatzacoalcos. Estaremos pendientes. Vamos a la pausa, les diremos al regresar que el INE ya envió la notificación en 4 estados de la República donde habrá elecciones para que los gobiernos estatales y municipales supriman todo tipo de propaganda que tiene que ver con sus ayuntamientos. La pausa, regresamos. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este deporte de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández, buena vibra. Ayer estabas tan bonita, tan sensual. Solo en un sueño. Ella es un poema que el poeta
contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje, peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Bueno, que sigue con nosotros en esta noche, ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Agradecemos a Alejandro Villar que nos está viendo, también a nuestra buena amiga Marjorie López hasta el municipio de Aguadulce. Gracias, Marjorie, por tus conceptos y tus comentarios, y por supuesto nuestra felicitación, nuestros saludos en estos momentos. Gracias por estar en sintonía. Y bien, fíjese que el abogado Jorge Reyes Peralta dio a conocer que la intención que tiene la Fiscalía General del Estado en torno a la detención del exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado es mantenerlo en prisión al menos hasta el día de derecho al área del proceso de vinculación que se efectuaría el sábado por la mañana. Hay todas las evidencias contundentes de que la Fiscalía pretende dejar a mi defendido en el penal de Pacho Viejo, donde se encuentra actualmente acusado de los delitos de abuso de autoridad,
tráfico de influencias y encubrimiento. En ese sentido, Reyes Peralta consideró que tiene todos los elementos suficientes para echar abajo las pruebas que dicen tener en torno a esas acusaciones, y eso lo hará en las próximas horas. Y sin embargo, en una segunda denuncia en donde se habla que Flavino Ríos Alvarado incurrió en desvíos de recursos por más de 2.200 millones de pesos, evidentemente es una acusación falsa, dijo en ese sentido el abogado Reyes Peralta, quien consideró que además a su defendido no se le permitió el derecho de audiencia, lo cual viola su proceso, por lo cual también se ha inconformado y acudirá a las instancias legales correspondientes. Mientras tanto, consideró que el próximo sábado su defendido podría recuperar la libertad si es que la Fiscalía General del Estado pues no se sigue empecinando en presentar pruebas a todas luces falsas, como ha sido el hecho de presentar tarjetas informativas en donde señalaba que el gobernador en ese momento interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, estaba dando la orden de que un helicóptero allá en la zona del Lencero despegara con destino al puerto de Coatzacoalcos. Y así es que, bueno, cuando se habla por otro lado que en realidad fue propio Flavino quien acudió al aeropuerto del Lencero a dar la orden para que el piloto y copiloto, bueno, pues trajeran hasta este puerto al exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Pues muy enredado el asunto, pero la Fiscalía General del Estado pues está cayendo en esto. Miguel Ángel Yunes Linares también está cayendo en revancha política, y no es que estemos defendiendo a Flavino Ríos Alvarado, que si alguna responsabilidad tiene o tendría, pues sería precisamente quien sea la autoridad la que lo dirima, la que resuelva en consecuencia y se aplique la ley. Lo que no se vale es revancha política, como vemos que está ocurriendo en este caso. Pues muy, muy lamentable. Pasando a otro orden de información, el día de mañana el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena tendrá una asamblea. Será a puerta cerrada y únicamente participarán los militantes de ese partido político para la elección de los candidatos a regidores. Esto fue lo que dijo Benito Soriano Aguilera. Vamos con él. Candidatos a regidores o aspirantes a regidores. Morena emitió una convocatoria para los 212 municipios para integrar la planilla. En estos momentos ya hay propuestas para presidente municipal, para síndico, y el próximo jueves aquí en el sur del estado se van a llevar a cabo las asambleas para elegir una cantidad de propuestas a regidores que posteriormente tienen que ir a un sorteo, lo que se conoce como la tómbola, a la siguiente semana, y de ahí se van a asignar el número de regidor que le corresponda a cada uno de los que previamente hayan sido electos en la asamblea. Y bueno, por ahí había una inconformidad. ¿Cómo se da esto de la inclusión de quienes aspiren a la lista ahí? No hay registro. No hay registro. El día de la asamblea, quien vaya a presidir la asamblea va a preguntar a todos los asistentes quiénes son los que aspiran o cuáles son las propuestas, y todos van a tener la oportunidad de participar y votar y ser votado en esa asamea. O sea que no hay palomeado ni nada. No, las propuestas que van a ir a la tómbola van a salir de una asamblea democrática, y ahorita pues no hay nadie que esté anotado porque no hay un proceso de registro. El registro es posterior, ya cuando ya se ratifica en la tómbola la inclusión de esos compañeros en la planilla. Y entonces, bueno, pues esta serie de situaciones que se dan, ¿son rumores para de alguna manera tratar de afectar a Morena? ¿Cómo la ven? Son rumores, no tiene sustento, porque pues la convocatoria es clara y hasta el momento no hay nadie anotado. Y los que salgan y vayan a la tómbola, que va a ser un sorteo, pues van a salir de la asamblea del próximo jueves. O sea, no hay nada que esté en contra de los estatutos y de la convocatoria del partido. Gracias.
Pues ahí está, la asamblea será puerta cerrada, únicamente participarán los militantes de Morena, que habrán de hacer la propuesta en esos momentos de quienes consideran que podrían estar integrándose en la planilla del candidato a la alcaldía, que será, que ya está prácticamente el candidato propietario y suplente, y también el candidato a síndico y suplente. Únicamente falta conformar la planilla de las regidurías del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Repito, será puerta cerrada y alrededor de mediodía pues ya tendríamos los nombres de quienes resultaron electos en esta asamblea, que repito, en ese momento se dará a conocer los nombres, votarán por cada uno y en base a eso quienes tengan mayor número de votos son los que resultarán favorecidos para ocupar una próxima regiduría. Que si reúnen el perfil o no para ser los regidores idóneos, bueno, esa será otra cuestión también a analizar después, pero mañana en esta asamblea tendrá lugar esta designación. Y bien, el próximo, ya estamos prácticamente en la fecha de temporada de Semana Santa, el inicio, y se espera que cerca de 1,000 personas durante la mañana, serán 600 elementos de Protección Civil, por la tarde serán 400 en las festividades de la Feria Coatzacoalcos 2017, quienes se presenten a brindar la seguridad y protección a los vacacionistas. Primeramente, durante la feria, pues serán los 400 elementos que se encarguen de la vigilancia en la feria, durante la realización de la misma, que será del 7 al 16 de abril. En las festividades, tanto en la zona de el Palenque, la zona de la plaza principal también ahí de la Expoferia, para brindar la seguridad a quienes asistan a estas ferias titulares. Y en lo que concierne a la playa, bueno, se espera que 600 elementos en 16 torres salvavidas estén brindando la protección a los bañistas. Recuerden que es importante que se haga caso a las recomendaciones que emita Protección Civil para evitar accidentes, para evitar personas que puedan morir ahogadas. Si de repente hay un señalamiento, los padres de familia deben exhortar a sus hijos a respetarlo y estar vigilantes que sus hijos pues no se vayan más allá de los lugares prohibidos para evitar ser parte de las estadísticas por ahogamiento como ya ha ocurrido. Entonces, estos operativos van a tener, comprender la fecha del periodo del 8 al 23 de abril, que será precisamente el tiempo de Semana Santa, y será en estas torres salvavidas, 16 torres salvavidas que estarán diseminadas a lo largo y ancho de la playa de Coatzacoalcos, además la zona de Barrillas y Villa Allende. Esto como parte de las acciones que se van a realizar en esta región. Y bien, finalmente le comento que el Instituto Nacional Electoral ha exhortado a la autoridad correspondiente a hacer algunas acciones para suprimir todo tipo de propaganda en estados de la República donde habrá elecciones, tanto locales como extraordinarias. En el caso de los estados, será Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz que tendrá elecciones. Se ha sido determinante en el sentido de que no deben publicitarse tanto los gobiernos estatales como municipales, ni siquiera logo de su gobierno o de su partido, para que esto no empañe los procesos electorales y se dirija a alguna situación que tendría que ver con el tema de dirigir a los ciudadanos a quienes están promoviendo, en este caso a los partidos o a las autoridades, porque se caerían en un delito electoral, de tal forma que estarían pues prácticamente incurriendo en alguna acción fuera de la ley. Por cierto, en estos momentos los aspirantes o precandidatos o candidatos ya electos de los partidos políticos están en una etapa de veda electoral. No pueden asistir, no pueden estar, no pueden convocar a ningún tipo de evento. Pero se nos notifica que esta tarde Carlos Manuel Vasconcelos Guevara del Partido Revolucionario Institucional ha estado reunido con maestras aquí en este salón de los setemistas. Bueno, pues ahí está la autoridad electoral que tendrá que resolver en consecuencia. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche. Lo invitamos para que el próximo viernes en punto de las 7 de la noche con más noticias esté con nosotros y posteriormente punto de opinión. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido de todos ustedes diciendo que tengan una excelente noche. La temperatura en estos momentos es de 25 grados centígrados. Hay probabilidades de lluvias en las próximas horas de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, muy buenas noches. Dentro de algunos momentos, 8:30 de la noche, Carola Espinosa en rumbo a la cima. Gracias, hasta luego.